Bienvenido Lucas Ilardo, precandidato a vicegobernador por el peronismo. Ya estuvo charlando con nosotros. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. ¿Hablaron hasta de una alianza con Omar de Marche? Sí, hablaron de una alianza. Se lo propusieron fuera de aire. No, me pidió que lo votara. Le dije que yo tenía convicciones, así que no lo iba a votar. Y después me dijo que íbamos a trabajar juntos después. Y le dije que lo iba a convocar a la vicegobernación a trabajar por frente al despacho. Bien, se tiene fe. Ahora, hay muchos peronistas que sí han decidido irse con él. ¿Por qué está pasando eso y qué diferencia ve? Yo sé que lo habló la semana pasada, pero me gustaría volver a escucharlo. ¿Por qué hay peronistas que hoy están diciendo no es mi opción el Frente Elegí y sí es mi opción esta fuerza nueva que se ha armado? Me gustó la segunda redacción de la pregunta. Hay algunos que definieron. Muchos peronistas no. Los muchos peronistas. ¿Dije muchos al principio? Sí, al principio sí. Los muchos peronistas están en el Frente Elegí. Hay cuatro listas. Todo aquel que se identifique con el peronismo tenía la posibilidad de participar, de jugar en una de las listas o inclusive participar con otra lista más. Fue un frente sumamente abierto. Yo creo que el que definió irse quiso acortar camino, está jugando por algún cargo. Bueno, eso son decisiones personales. Por algún cargo, pero qué sé yo, si hablamos de Rigui, por ejemplo, que se habló tanto la semana pasada. No, Rigui no se ha ido del peronismo. Rigui va a votar un peronista. ¿Y a qué fórmula va a votar? No sé, eso lo tiene que... Pero es un compañero del peronismo. Ahora, días atrás en Radio New Will, usted sugirió que los que se fueron son traidores. ¿Es así? Acláreme. ¿O qué opina sobre el concepto? Porque entonces, si Rigui votara un peronista, ya no sería un traidor. No, es que Rigui va a votar un peronista. Es peronista Rigui. No, yo digo que si vos te vas del peronismo, te vas de la fuerza del peronismo y te vas con Macri, y es difícil de explicar que no es traición. Lo tiene que explicar. Yo les propongo algo. Vayan a cualquier peronista, lo agarran por la calle y le preguntan, ¿usted qué opina si un peronista se va con Macri? Te dirían, traición. Pero, ahora, ¿a qué? ¿A los ideales? A mí a lo mejor se me ocurre otra respuesta. A lo mejor hay algún peronista que te pueda llegar a decir, y a mí me interesa volver a gobernar la provincia. Y va a gobernar el peronismo. El peronismo va a ganar esta elección. Aún cuando hay encuestas que posicionan al Frente Elegí como en tercer puesto. Ninguna encuesta posiciona al Frente Elegí en tercer puesto. Sí, Lucas. Hay encuestas que posicionan al Frente Elegí tercero. Hay más de dos que posicionan al Frente Elegí tercero. Perfecto. Y hay encuestas nacionales. No las que haya pedido el radicalismo ni el gobierno. Hay encuestas nacionales que dicen eso. No, yo no vengo a discutir eso. Yo estoy convencido de que el peronismo va a pelear mano a mano con Cornejo, que de Marchi va a quedar tercero cómodo, y que el peronismo va a gobernar a partir de septiembre, que Omar Parisi va a ser el gobernador de la provincia. Y lo dicen, ya que de alguna manera desestima ciertas encuestas, ¿lo dice en torno a encuestas, lo dice basándose en encuestas o basándose en otra cosa? Basándome en la calle y basándome en lo que están hablando los candidatos. Miren, yo recién lo escuché con respeto, por supuesto, como a todos, y yo veía cómo Julián le insistía a Omar de Marchi que dijera una propuesta y no pudo decir ninguna. Omar Parisi es el único precandidato a gobernador que ha dicho tres propuestas concretas para Mendoza que generan un shock económico, una reactivación de puestos de trabajo, generación de puestos de trabajo. Ha dicho cómo, con qué plata, cuándo lo va a hacer, de qué manera. ¿Cuántos? El único precandidato de toda la provincia. Los demás dicen todo qué es lo que hay que hacer. Son panelistas. Pero después cuando decís, che, ¿qué vas a hacer vos? No lo dice nadie. Omar Parisi es el único que se ha parado frente a los mendocinos y dice, esta provincia no da más, yo propongo esto. Hacer viviendas, un shock económico que genere puestos de trabajo, rápido. Activemos ahora Mendoza. Si bien él lo ha dicho y acá ha pormenorizado bastante esa propuesta, también es cierto que nunca se han hecho 16.000 viviendas en 4 años y encima cualquier periodo de Mendoza anterior comparable con esta va a ser mejor que este, ¿no? Sí, con lo que se viene económicamente. Lo hizo Bordón, gobernador. Bueno, yo se lo pregunté a Bordón y no me lo pudo chequear. Me dijo, no sé si fueron 16.400, dicen ustedes. Sí, los datos yo del IPB. Ahora, Lucas, yo quería preguntarte esto. Vamos a hacer más que Bordón. Pero el propio París hizo 5.000. No, hizo 5.000. Entregó 7.000 viviendas, dejó 4.500 en construcción, 4.000 sin objeción técnica financiera, 3.000 del Procrear. En total fueron 20.200 viviendas. Pero eso no, cuando el gobierno provincial empieza a sumar Mendoza. Y aparte me está sumando viviendas que terminó inaugurando Cornejo. El gobierno provincial no ha hecho viviendas. Yo los desafío a todos ustedes que me lleven a las viviendas, que me lleven. Yo hoy fui a Tunuyán, recorrí con Martín Aveiro y Omar Parisi, más de 300 viviendas que está haciendo en 6 meses Martín Aveiro. Con plata del gobierno nacional y con gestión del intendente de Tunuyán. Perdón, no está diciendo que no ha construido ni una sola vivienda, ¿no? Muy poquitas. ¿Cuántas, sabe? Y Suárez menos de 1.000.
Porque Suárez dice que va a terminar por encima de las 6.000 viviendas. Las exclusivas que construyeron. No lo digas riéndote, Julián. No, me río de su cara. Que es que me pareció que te estabas... Suárez dice que va a terminar 6.000 viviendas. ¿Usted dice que eso es una falacia total? No, la gente lo sabe. O mejor dicho, sus funcionarios. La gente lo sabe, lo dicen los números, lo dijo el INDEC aquí en Mendoza. Lo dicen el tema es todos los que saben. Hablar de números reales y concretos que después se puedan realmente verificar. Porque si no, insisto con esto, si no entramos en esto que dicen desde el gobierno de la provincia, es hicimos tantas casas y la están sumando ahí, por ejemplo, lo que puede haber sido de Mendoza Activa. Pero le hago una pregunta. ¿Por qué nosotros estamos discutiendo esto si el IPB tiene los números? Los publica oficialmente. Pero cuando yo le hablo de los 5.000 casas de Puerto, me dice, no, pero falta hablar de... No, pero el IPB de Mendoza dice que el gobernador Suárez es el que menos viviendas ha hecho de la vuelta a la democracia. Sí. El IPB. Pero no, que no hizo ninguna. No, yo le he dicho que no ha hecho... Tampoco que hizo menos de 1.000. No he dicho que no hizo ninguna. Dije que ha hecho menos de 1.000. Porque suman ampliaciones, suman casas que ha gestionado con el gobierno nacional... Yo estoy hablando de proyectos nuevos iniciados por el IPB. Ahora, cuando usted plantea 16.000 viviendas y que las haga el Estado, ¿de dónde sale esa plata? Porque en algún momento hay que recuperar la economía real para que... Pero vino París y lo explicó muy bien. Lo explicó muy bien. A ver, hay, que no retuvo. Miren, hay 100.000 millones. Sí. 100.000 millones guardados, ahorrados. Que ahorró el Estado a costa de... el desastre que es en salud, en seguridad, en educación, ajustar a los trabajadores, es el ahorro. Porque digo, a nadie de ustedes se le ocurriría ahorrar en su casa si no tienen para las zapatillas los chicos. Le compran las zapatillas. Bueno, claro. Este gobernador ahorra a costa de las necesidades. Bueno, ese dinero lo vamos a inyectar rápidamente. Con eso se pueden empezar 6.000 viviendas de manera inmediata. Uh-huh. Y eso genera muchos puestos de trabajo, eso genera un shock económico. Después está el dinero del FONAVI, que es el dinero nacional que viene todos los años para todos los gobernadores. Y va a estar a disposición. Y la plata del metrotranvía, por ejemplo, que recién Omar de Marchi decía que con los... ¿Cuánto eran? 40.000 millones de pesos. Sí. Que con los 40.000 millones de pesos se pueden construir 50 escuelas también. Miren, yo les propongo lo siguiente. Lo que necesitan los mendocinos es que todos hablemos con la verdad. Yo eso pediría. Con respeto, pero con la verdad. Hace menos de 8 meses atrás, Omar de Marchi y Sebastián Bragagnolo le pedían al PJ que apoyara el endeudamiento para el metrotranvía. Se lo acabamos de preguntar y decir. Hace 2 meses atrás, Omar de Marchi votaba el aumento de los CEP con Cornejo. Hace 2 días atrás, en el Senado de Mendoza, Omar de Marchi votó a Balcel Miró, encargado de la Oficina de Ética Pública. Y habla... Espera, déjame terminar. Sí, claro. Y habla de cooptación institucional en Mendoza. Miren... El titular de Vialidad Provincial, que fue uno de los hechos de corrupción más graves en Mendoza, Sandes, junto con Sandes. Bueno, el segundo, ¿saben quién era? Kotlik, funcionario de Omar de Marchi, hoy está trabajando en la Municipalidad de Luján. Sandes en Godoy Cruz. Miren, les doy otro ejemplo. ¿Ustedes les parece, o por lo que ustedes saben, está bien la infraestructura escolar? Y no tiene claras deficiencias. Bueno, claro. ¿Saben quién es el titular, no? Un funcionario de Omar de Marchi. Omar de Marchi es el responsable de la infraestructura de todas las escuelas de Mendoza. ¿Quién del es desastre. El funcionario que está a cargo? Ahora te digo el nombre, pero, bien, pero es funcionario de del PRO, de Marchi y de Bragagnolo. Entonces, realmente, lo que parece, miren, ¿saben qué parece? Es como si yo les digo a ustedes, miren, hay una pareja de amigos míos que están casados hace 7 años y 4 meses, viven en la misma casa, se ha ido a dormir uno a otra habitación y dicen que están separados. Por ahí... se juntan, tienen encuentros. ¿Tienen encuentros? Ustedes dirían, ¿firman que se separaron o todavía no? Todavía no. Bueno, pero yo quiero hacer bueno, eso está sucediendo entre De Marchi, Cornejo y Suárez. Porque hay algunos sectores del peronismo que no te dicen que la Cámpora tiene un acuerdo con Cornejo, que tiene un acuerdo secreto con Cornejo por ciertos cargos. Se cansan de decirlo en off, yo no sé si en algún momento lo van a decir en on. Muchos peronistas. Ahora, vos estás diciendo lo mismo respecto a Cornejo y De Marchi, miren, que ahí hay un acuerdo. Miren, no, yo no digo que haya un acuerdo, digo que son parte del mismo gobierno, que gobernaron durante 8 años. Realmente escuchar a Omar De Marchi decir que gobernó el radicalismo cuando le estoy nombrando funcionarios importantes. Yo veo una contradicción. Déjame, en lo que está diciendo, déjame ¿sí? terminar. Tiene funcionarios importantes en el gobierno actualmente. Vota a Balcel Miró hace 2 días junto con... Y yo no necesito decirle a ustedes. Si ustedes preguntaran acá, inclusive, en cualquier lado, ustedes mismos a mí me llaman cuando me hablan, dicen el opositor más férreo a Cornejo. Miren, la única persona que ha denunciado a Alfredo Cornejo
que se ha animado a denunciar al Frei Cornejo se llama Anabel Fernández Sagasti. La única persona. El único legislador que ha denunciado penalmente a Marcelino Iglesias, a Alfredo Cornejo, a la OSEP, a Vialidad Provincial, a el caso Bonarrico, fui yo. Por bueno, eso, por eso lo dicen, también. Por eso lo dicen en off. Ahora, porque única persona que ha puesto el cuerpo para enfrentar a Alfredo Cornejo sin duda sido yo. Por eso. Pero no genera ruido que dentro del peronismo hayan todas estas versiones. Digo, no genera ruido que haya quienes alienten esto desde adentro del peronismo. Pero versiones hay en todos lados. Cuando vos hablas con Demarchi también hay versiones de sus peleas con Orozco y que no se juntan, no los ves nunca en la campaña y dicen que no se hablan. Y cuando hablas de Cornejo te dicen que a Eve Casado se lo puso la red y no le gusta estar con ella. Sí, Lucas, bueno, nosotros con Omar Parisi nos queremos. Los dos estamos juntos todo el Lucas, tiempo. Lucas, pero lo que digo es que la muestra de que tampoco llegaron a una unidad o a la unidad que ustedes estaban buscando es que hay cuatro listas dentro del Frente Elegí y vos decís, bueno, sí, hay cuatro listas porque hay una diversidad y entonces todo el mundo se puede sentir representativo. ¿El Frente Gobernante tiene dos? Sí, claro. ¿Y todo? ¿Quién llegó a la unidad de marcha y tiene dos candidatos en cada municipio? Pero lo que digo es que esa diversidad que vos decís que hay dentro del peronismo también muestra ciertas diferencias. Es que claro que hay diferencias. De hecho, los intendentes, y ustedes antes de cerrar las listas estaban tratando de que eso sucediera, no terminaron respaldando la lista. ¿Pero que quiénes son los intendentes? ¿Fernando Ubieta respalda nuestra lista? ¿Flor Di Stefani respalda nuestra lista? Félix, hoy estuvimos con Martín Aveiro. Félix respalda la lista de Carmona. Bueno, Aveiro, entonces los intendentes Aveiro se mostró hoy con ustedes. ¿Y qué les parece mal? No, yo quiero... ¿Está muy bien? Le decía a Abelardo... No, último momento no. Faltan como 5 meses para las elecciones generales. Que van a estar, ustedes creen, claro. Veo una contradicción en lo que dice, porque marca que Cornejo y Demarchi serían lo mismo, son cómplices de esto que ustedes leen como un mal momento de Mendoza, porque Demarchi votó tal y cual ley. Ustedes han votado una infinidad de leyes junto al oficialismo. Un y de hecho, usted mismo ha dicho, yo puedo ser combativo en la, sí, en la Cámara, pero después vengan a ver el nivel de diálogo que se ve, sí, en la cantidad de leyes que votamos en conjunto. Bueno, entonces, ¿por qué está mal que lo haga Demarchi y por qué está bien que lo haga el peronismo? No, porque tenés razón en lo que decís, pero nunca me vas a escuchar a mí decir que algo que voté, ahora estoy en contra. No. Yo voté en contra del Itenaula. Demarchi aquí hace un mes atrás a vos te dijo que estaba en contra, a favor del Itenaula, sí, y ahora dijo que está en contra. Eso se llama utilización electoral. Acá Demarchi dijo Demarchi dijo que Mendoza estaba súper endeudada y Demarchi votó los endeudamientos. Yo no los voté. Demarchi dijo que estaba en contra de la cooptación institucional de Mendoza y votó al titular del Tribunal de Ética ayer. Yo no lo voté. Entonces hay que respaldar con los hechos la coherencia. Si hay algo, puede a alguien gustarle más o menos nuestra postura, pero hemos tenido posturas claras y somos coherentes con lo que decimos. Mendoza está destruida institucionalmente. Mendoza está destruida económicamente y Mendoza está en una situación crítica. Y con respecto a las provincias vecinas, estamos muy mal, muy para atrás. Bueno, el responsable de eso ha sido Alfredo Cornejo, Rodolfo Suárez y Omar Demarchi, que al día de hoy es parte del gobierno. Al día de hoy. Fina. Ustedes ganan la interna. Escenario. En las generales, ¿tienen más votos que la sumatoria con Carmona o menos? Más porque vamos a ganar la provincia. El peronismo va a gobernar. Votos en la general. ¿Y de dónde van a salir esos votos? De la gente. No, está claro, bien, sí, obvio, que de la gente y de las urnas, pero digo, ¿de dónde piensan de la gente, pescar la gente esos está cansada. Votos? ¿De qué los docentes, políticas? No, de ninguna fuerza política, de la gente. Los docentes van a votar al peronismo, los médicos que se están yendo a San Juan y San Luis tienen que abandonar Lucas, su familia, van a votar al peronismo. Ustedes van a sacar una X cantidad de votos. Sí. Ustedes dicen que después, en la general, van a sacar más votos. Esos votos extra, ese plus de votos. ¿A qué fuerza se la van a sacar? ¿Se la van a sacar a Demarchi? ¿Se la van a sacar a las otras listas del peronismo? Mira, ¿a los verdes? Mira, a yo la le hago, yo le, bueno, ustedes quieren análisis electoral, juguemos un análisis electoral. Vale. Petri viene acá y dice, Mendoza está en pausa, es un desastre, el Itenaula es un desastre. O sea, está directamente diciendo que Cornejo es un desastre, Petri. Claro. Bueno, la gente que vota a Petri claramente no está a favor de Cornejo, ¿no es cierto? También. Bueno, la gente que vota al Partido Verde, o sea, no está a favor de Cornejo. Pero esperen, la gente que vota a la izquierda no está a favor de Cornejo. Sí. La gente que vota a Demarchi, algunos están a favor de Cornejo, otros no tanto. No, el que vota de Demarchi no está a favor de Cornejo. No sé. Yo creo que el funcionario que tiene Demarchi en el gobierno, capaz que vota Demarchi y está trabajando con Cornejo. Pero bueno, no importa. Pero tu lógica es que toda esa gente después va a votar al peronismo. Mi lógica es que hay un 70% de mendocinos que no quieren a Cornejo.
Y si esos mendocinos quieren un cambio, tienen que votar al peronismo. ¿Por qué? Porque el peronismo es el único partido político que ha sido coherente y opositor a Cornejo, denunciando muchas cosas que yo denuncié y me decían que estaba loco y que hoy de marcha viene acá y lo dice. Ahora, yo te hago la contrapregunta. Mucha gente dice y está pensando desde otra lógica que en las PASO de Marchi puede llegar a tener un cierto caudal de votos y que después en las generales puede crecer porque hay un sector del peronismo que lo va a respaldar, claro, que se siente identificado con esa propuesta. ¿Vos crees que eso no va a suceder? Yo no creo que ningún peronista vote a Marchi. ¿Y eso lo podés? Absolutamente ningún peronista. ¿De verdad pones las manos en el fuego? Pongo las manos en el fuego. Hay candidatos peronistas que se van a votar a sí mismos. Bueno, pero vos permitime dudar cuán peronista es alguien que se va. De hecho, yo considero que no es peronista alguien que va con Macri. Pero, Lucas... Pero déjenme terminar. Yo lo que digo es, déjenme decirles esto. Yo soy peronista. Soy peronista por mi abuelo, soy peronista por convicción. Creo en Perón, en Evita, en Néstor y en Cristina Kirchner. Creo en el peronismo. Acepto los errores del peronismo, me hago cargo teniendo 40 años, inclusive no habiendo sido parte de ninguno de los errores del peronismo, y pongo el cuerpo porque creo que el peronismo es la mejor oferta electoral y el mejor para transformarle la vida a la gente. Nadie que es peronista vota de Marchi, nadie. Los peronistas votan peronistas. Ningún peronista va a votar a Macri. Pero ninguno. A ver, ¿existe la figura del peronista aséptico, una figura... única, una definición única? Si ha habido peronismos de todas las vertientes, tuvieron a Menem, tuvieron, sí, a Kirchner, un sector, sí, u otro. Hoy a la todos peronistas y todos, todos peronistas y todos en el peronismo. El Jorge Macri vino al peronismo. Pero entonces, Jorge Jiménez es peronista. No, Jorge Jiménez eligió dejar de ser peronista. Se fue con Macri y está bien, es una decisión. ¿Pero por qué no puedes concebir que haya alguien que sea peronista y se siente representado con yo con te la, voy a, yo con te voy a explicar por qué? Porque Juan Domingo Perón dijo que habían tres banderas del peronismo: la soberanía política, la independencia económica y la justicia social. Y si alguien se va con una persona como Macri o como De Marchi, que votaron la vuelta del Fondo Monetario Internacional y endeudaron a nuestro país, que votaron en contra de las jubilaciones de ama de casa, que votó en contra del matrimonio igualitario, que votó en contra de la asignación universal por hijo, que votó en contra de la recuperación de YPF, que votó en contra de la recuperación de la aerolínea argentina. Así votó Omar De Marchi. Nadie que se sienta peronista va a votar a Omar De Marchi. Lucas, querías... La última... No tenemos tiempo para más. No, listo. Tu fórmula a nivel nacional, Guado de Pedro, Sergio Massa. Sergio Massa, Guado de Pedro. Me encanta Guado de Pedro. Me gusta mucho Axel Kicillof. Y me gusta mucho el trabajo que está haciendo Sergio Massa, agarrando, porque me gusta la gente valiente. Bueno, pero no estás diciendo qué fórmula. No, es que yo no defino la fórmula. Está bien, qué fórmula. Pero ¿cuál te gustaría? Me encantan los dos. Ojalá que sean ellos dos. Lucas, la verdad que estaba para seguir preguntando, pero bueno, te agradecemos y seguramente, o mejor dicho, si pasan el filtro de las PASO, como están tan seguros de que va a ocurrir, nos yo antes de irme, igual que De Marchi, permitíme hablarle a la gente y decirle a la gente que el peronismo con Omar Parisi está ofreciendo una alternativa, una revolución de la vivienda, una propuesta ganadera para el sector del este y para el sur y una propuesta de tecnificación vitivinícola para los productores que han sido abandonados. Somos la única fuerza política que tiene una propuesta, un shock de viviendas, construir más viviendas que ningún otro gobierno en la historia y generar puestos de trabajo. Esa es nuestra propuesta concreta para la gente, con humildad. Si desean que Mendoza se ponga de pie rápidamente, que empiece a caminar, a ponerse en marcha, que confíen en Omar Parisi. Es buen tipo, es buen gestor y quiere trabajar, que hace falta trabajar en Mendoza. No hace falta llegar a las 11 de la mañana a casa de gobierno e irse a la 1. Hace falta llegar a las 7 de la mañana e irse a las 12 de la noche y eso es lo que queremos hacer. Lucas Hilardo estuvo con nosotros. Gracias, Lucas, por haber venido. Gracias a ustedes. En esta noche de séptimo día, que hace una pausa y ya recibe a Francisco Lopresti, precandidato a intendente en Las Heras. No te muevas.